Sí, totalmente no podía ser de otra manera. Recibí la invitación de parte de ellos y bueno, no podía faltar. Porque además de admirar todo el sentimiento que tienen solidario con la población, me parece que hay que acompañarlo, hay que reforzar toda esa actitud que tienen, porque es un trabajo que genera mucha demanda, mucho desgaste y necesita acompañamiento. Así que desde nuestro humilde lugar, todo el acompañamiento que sea posible, a pesar de que estamos viviendo una situación complicada, le venimos haciendo el aporte que estaba atrasadísimo y todo lo que esté a nuestro alcance estamos a disposición, porque es una forma de retribuirle todo el compromiso que tienen con la población. Destacaban en los distintos discursos el acto voluntario de los bomberos, ¿no? Teniendo en cuenta quizás que esto es una ciudad chica, mucha gente se vuelca para colaborar. En todo el país el espíritu de los bomberos voluntarios es solidario total. Entonces es una cuestión que la población tiene que analizarla profundamente, porque no todos tienen ese don de brindarse en resguardo de los intereses del conjunto de la comunidad. Así que yo particularmente lo destaco porque se condice con mis principios y mis convicciones. Me parece que la labor de un bombero es digno de aplaudir.